Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy viajamos hasta Santa Elena para disfrutar de la pesca deportiva en ese paraíso entrerriano. Y conoceremos los paisajes y los servicios que ofrece Hotel Tramonto en Empedrado Corrientes. Ya están todos los kioscos del país, revista El Pato de Agosto, con notas y relevamientos exclusivos. Pescamos surubíes en Empedrado, dorados en Paso de la Patria. Te presentamos nuevas embarcaciones, también caza de patos, caza mayor, cuchillos, pesca y naturaleza en el Chaltén. Y mucho más. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición impresa o digital en www.revistaelpato.com. Revista El Pato de Agosto, una revista bien nuestra que no te la podés perder. Lo mejor de tu viaje comienza con una historia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Gracias a una invitación de la Dirección de Turismo de Santa Elena, llegamos hasta este paraíso que posee la provincia de Entre Ríos para relevar los pesqueros en busca de los dorados en la modalidad bycasting. Amigos del Pato Televisión, estamos en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, invitados por la Dirección de Turismo y, bueno, por supuesto, nuestro guía Juancito Carmele, un guía excelente, profesional y muy conocedor de la zona, así que vamos a ver si intentamos pesca de dorado. Contale un poquito, Juan, antes que nada, gracias. Hola. Por recibirnos. Bienvenidos primero, gracias por visitar Santa Elena una vez más y, bueno, vamos a ver si podemos tentar algún dorado con artificiales, que es lo que nos gusta hacer. Las condiciones, el clima está linda, el agua está linda, así que tenemos buenas posibilidades. Estoy viendo que el agua está bastante clara, sí. Ya se venía aclarando. Nosotros en la medida estuvimos visitando Empedrado hace apenas un par de semanas y ya se venía aclarando el agua. Bueno, y toda esta zona está mostrando un agua bastante ideal para pesca con artificiales. Sí, está ideal para pesca con artificiales, como vos decís vos. Preocupa un poco como la bajante otra vez. Mucha bajante, rápido, eso por ahí complica un poco las condiciones a la hora de que el pescado se ubique. Van a tener que adaptarse la mayoría de los puertos, porque estábamos mirando desde Puerto Andresito, sí, y Puerto Iguazú hacia el sur. Uh-huh. Están todos los puertos en bajante. Sí, está todo en bajante. Una bajante bastante pronunciada, seguramente la próxima temporada también va a ser así que los pescadores tendremos que adaptarnos a este agua. El agua está clara, eso está lindo para artificiales y habrá que buscar diferentes mini pesqueros para poder tentar a los dorados. Exactamente, se van cambiando los lugares, eso lo tenemos que ir manejando nosotros. Y bueno, lo bueno de esto es que vemos que hay dorado chico que no tiene más de 2 años. Así que la bajante, de alguna forma, el dorado se ha reproducido. Bueno, qué mejor que Juan para llevarnos a los lugares donde los dorados estén. Así que lo invitamos a ustedes a subirse a nuestra embarcación, disfrutar de la pesca deportiva acá desde Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Vamos.
Fito. Arrancando la mañana, tempranito nomás. ¡Oh! Lindo pescadito. Bien, ¿eh? Escasos minutos, ¿eh? Que estamos golpeando. Ya habíamos toditos un toque antes, ¿eh? Y bueno, están acá entre medio de las piedras. No lo pudimos ver, pero salió realmente por arriba de las piedras, sí, Juan, ¿eh? La verdad que sí. Por arriba de la piedra, lo vimos cuando salió a cazar. Muy lindo, che. Muy bueno, che. Mirá qué lindo bicho, che. ¡Adentro! Muy bien, oh, muy bien. Muy bien. Vamos a filmar, Hugo, cómo tomó el señuelo. Para que vean realmente cómo comió, ¿eh? Es un señuelo pequeño, un señuelo chiquitito, pero mostrarle, Juan, a dónde tiene el señuelo. Realmente lo tomó. Sí que lo comió, ¿eh? Con firmeza lo tomó, Hugo, ¿eh? Ahí está. Muy lindo. Excelente. Vamos excelente. A hacer una fotito y después lo vamos a devolver. Sí, señor. Sí, vamos. Señor. Bueno, vamos a hacer la devolución. Bueno, la verdad que salió, no nos dejó toda. Mucho rehabilitarlo porque tienen una vitalidad tremenda. Vamos a seguir pescando, Juan. Vamos a pasarle de vuelta. ¿Qué te dale, parece? Dale, dale, vamos a seguir. Bueno, Guito, ¿eh? Ahí está, segundo de la mañana. Estamos testeando un equipo de Armería de las Colonias, una caña Mustang, un reel Marine Sport, un combo realmente espectacular para este tipo de pesca. Vamos a ver si lo podemos levantar al doradito. ¡Apa! Hermoso. Fíjense cómo se comporta el equipo, ¿eh? Sensacional. Mustang, una empresa de muchísimos años en la pesca deportiva. Ahí está, vamos a levantarlo. Ah, mudito. Ajá. Ahora somos nosotros. Adentro. Ahí está, ¿eh? Espectacular, segundo de la mañana. Habíamos tenido un pique también que nos rayó el señuelo, pero no tomó. Arrancamos una mañana con una temperatura extremadamente baja. Hablábamos con Juancito de que, bueno, había que esperar el sol que caliente un poquito para que empiecen a tener actividad los peces, sobre todo el dorado, que es un predador. Así que a media mañana empezaron a sonar los piques. Y bueno, ahí está, segundo de la mañana, uno de Jorgito, uno. Ahí está, Juancito, vamos a mostrarlo. Excelente. Le vamos a hacer una fotito y lo vamos a devolver, Bueno, ahí está, Después de las fotos, va a ir al agua. Fíjense, un machito, Alargado, Este tiene que seguir estando en el agua. Esta belleza. ¡Uf! Extrema vitalidad. Así que, bueno, ya saben, Juancito, Excursiones Juan. Un guía realmente muy profesional. Muy acostumbrado a la pesca con artificiales, con fly, lo va a traer a estos sitios donde están los dorados para que usted se pueda divertir, así ¿no? Así es, Jorge. Gracias, Juancito, Otro chiquitín. Pero bueno, como decimos siempre, con estos equipitos vale la pena, Fíjense qué hermosura. Un chiquitín bien pegado a la barranca. Ahí está, Excepcional mañana, Juancito, Espectacular. Un día que nos está acompañando, realmente un día muy lindo, cero viento, ideal para esta modalidad. Y los doraditos que dicen presente acá en Santa Elena, Vamos a levantar. Vamos. Levantarlo así, no me voy. Sí, sí. Ahí está. Un chiquito. Un chiquitín. Lo vamos a devolver rápidamente al agua. Estos son los tesoros que tiene el río Paraná. Un detalle que no es menor. Me decía Juancito, hay mucha cantidad de doraditos de este tamaño, lo que significa que los dorados hace un año y medio, dos años a esta parte, han desovado. Sí, sí, seguramente que sí, Hugo. Para mí son dorados que no tienen más de uno o dos años. Más de uno o dos años. Coincide con la bajante, así que de coincide forma... con la bajante. Siempre estamos hablando que la bajante es totalmente perjudicial. Pero bueno, ahí está, Excelente, che. Wow. Bien, Huguito, bien. Bien. Vamos, lo que decíamos, la bajante ya lleva tres años. Y lo importante es que estos doraditos estén, quiere decir que los dorados importantes han desovado. Claro, sí. Quizás a lo mejor aguas arriba. Ah, tal pero, vez menos, pero hubo una. Hubo pero un hubo un desove. Sí, sí, hubo. Seguimos pescando, dale. Vamos.
qué mangurullú. Mirá, 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 de la boca. Mirá qué mangurullú de la boca. ¡Impresionante! ¡Qué dorado! Mirá lo que es la chancha esta, por Dios. Vengan a disfrutar de estas alegrías, surubíes espectaculares, pacubes, en el Santa Isabel, Puerto Paraíso. Itaibaté, Yacapé, Itatí, realmente un paraíso para la pesca deportiva. Las grandes emociones, Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Hay un sinfín de experiencias que podés vivir teniendo una mejor conexión. El futuro es hoy. Conectate al futuro con GigaRed. De las localidades que nos atrae por sus imponentes paisajes de barrancas es Empedrado, en la provincia de Corrientes, destino que siempre visitamos para pescar, pero que en esta ocasión decidimos recorrer turísticamente, aprovechando también los excelentes servicios de Hotel Tramonto. Amigo del Pato, estamos en un lugar emblemático realmente en la costa de nuestro río Paraná. Estamos en Empedrado, provincia de Corrientes, Hotel Tramonto. Alberto Antonelli. Bueno, Alberto, ya ajustando más cosas en este lugar fantástico que tenés, en este balcón natural que tienen ustedes aquí en Empedrado. Contanos un poquito, bueno, cómo se está trabajando en la refacción y ampliación de habitaciones para albergar a los turistas aquí en Tramonto. Hola, Ariel, buen día. Gracias por visitarnos otra vez. Gracias. Y bueno, acá estamos trabajando hace ya un año y medio prácticamente. En enero del 2021 reinauguramos el hotel. Uh-huh. Remodelamos todas las habitaciones, las áreas comunes, restaurantes, lobby. Y hoy por hoy también estamos en este momento volviendo a una segunda etapa de armado de las viejas habitaciones del hotel. Para llegar a tener un 80% de ocupación ya del hotel prácticamente a partir de 60, 70 días. Exacto. Le debemos contar que tenemos capacidad para diferentes habitaciones con capacidad para hasta 5 o 6 personas, algunos tipos de departamentos que son realmente lindísimos y después las habitaciones comunes, para parejas y también para 3 personas, lo que uno desee. Sí, para todo. O sea, hay habitaciones doble matrimoniales, habitaciones triple, habitaciones un departamento, estamos haciendo 2 más. Para 5 personas, uh-huh, con 2 dormitorios. Estamos en la tarea, la última parte prácticamente para dejar todo en condición el hotel. Pero ya estamos igual trabajando, como ustedes saben, de hace un año y medio, con una excelente gastronomía. Tenemos muy buenos cocineros, exacto, buen equipo de cocina. Ya le estamos invitando a todos los pescadores, a turistas, a la familia, porque perfectamente puede venir la familia a disfrutar del hotel en el verano de la pileta. Estamos haciendo un sauna, un gimnasio, un spa. Entonces, que la familia pueda disfrutar también de este lugar y el pescador pueda salir a disfrutar del río. Vos sabés que tenemos la posibilidad por ahí de ir subiendo algunas imágenes del hotel, de los paisajes que tiene Empedrado, y mucha gente se sorprende porque no creía que en este rincón correntino se iba a encontrar un lugar con tanto confort y tanta naturaleza. Ustedes han hecho una apuesta muy fuerte para que Tramonto le trate de cubrir con todas las necesidades del turista, del visitante, y lo están logrando de una manera fantástica. Principalmente, la gastronomía, te digo,
aquellos que viven por aquí cerca, Corriente Capital, Resistencia, que quieran venir a disfrutar de unas pizzas sensacionales los jueves y los viernes y unos platos gourmet que son increíbles, bueno, acérquense a Tramonto porque la verdad que es para felicitar el trabajo que se está haciendo. Sí, realmente muy bueno, es sobresaliente. Viene mucha gente del Chaco, interior del Chaco, Resistencia, Corriente, a almorzar, a cenar. Y sí, algunos pasan todo el día acá en el hotel. Realmente recontra satisfecho. Como vos sabés, yo no soy de este gremio, pero superó totalmente nuestras expectativas el hotel, y seguimos apostando en el hotel e incorporando otras cosas, los paseos en lancha, cabalgata, pesca, todo lo que sea a lo que se refiere al turismo. Exacto, y no se pierdan un trekking por la zona de Barranca porque es algo realmente alucinante. Nosotros lo pudimos hacer con la familia, bueno, recorrer esas barrancas que son, parece, dibujadas con la mano, una bendición que tiene Empedrado y que, bueno, usted lo puede disfrutar también aquí con Tramonto. Sí, muy lindo, las barrancas de Empedrado son realmente extraordinarias. Muy lindo, hay que meterse adentro de las barrancas para ver realmente lo que la belleza natural que hay acá, todo el entorno de vegetación y barranca, realmente espectacular. Así que bueno, una invitación para que la gente venga a disfrutar de Tramonto, un lugar sensacional, el mayor confort y la naturaleza que lo rodea, con una vista también incomparable. Recién estaba tomando unos mates ahí mirando el Paraná y la verdad que dan ganas de quedarse a vivir aquí. Así que bueno, tu invitación, Alberto, para que la gente que está cerca de Empedrado venga a visitar y aquellos que no conocen Empedrado la descubran porque realmente se van a encontrar con un lugar sensacional. Sí, sí, realmente, y las personas que vienen, que conocían el viejo hotel, hoy se encuentran con una gran satisfacción al entrar al hotel y ver totalmente renovado un hotel de 60 años que Exacto. tuvimos que ponerle en condiciones, pero con todos los servicios de wifi, internet. Buenísimo, felicitarte a vos, a tu familia por este trabajo que están haciendo y bueno, una invitación nuevamente para que descubran, como decía, Tramonto Hotel aquí en Empedrado, provincia de Corrientes. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors Armas 2022 con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Cabañas El Picapalo, desde Bobril al país. Viviendas en madera totalmente terminadas. Alta durabilidad y resistencia. Mínimo mantenimiento. 30 años que avalan nuestra calidad. El Picapalo, construcción de viviendas. ¿Qué tal, amigos del Pato? Estamos en Náutica Daniela. Como siempre, queremos invitarlos a conocer nuestra gran variedad en embarcaciones nuevas. Como siempre, estamos trabajando con astilleros como Elephant, Astillero Robinson, Astillero Montar Plus, Astillero Visión y Eco Plus. También comentarle que contamos con una gran cartera de embarcaciones usadas, tanto motores como cascos. Así que los esperamos en nuestro local en ruta A009, número 3626 de la ciudad de Reconquista, o pueden comunicarse por teléfono y vía WhatsApp al 3482-219198 o por redes sociales, Facebook e Instagram como Náutica Daniela. Y desde siempre vamos a estar ofreciéndoles la mejor operación posible para que puedan llevarse su nueva embarcación o cambiar la que ya tienen. Así que los esperamos.
Suri, industria nacional, con más de 30 años en el mercado. Tenemos la línea más completa en indumentaria y accesorios para que puedas disfrutar al máximo de tus actividades al aire libre y urbanas. Seguinos en nuestras redes, Suri Aventura, y conocenos. Náutica Raúl Petrolí, las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petrolí, ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Amigos del Pato Televisión, hoy quiero presentarles un equipo que la gente de Armería las colonias distribuciones, me ha dado la libertad para elegir y yo he conformado este equipo que se está comportando de la mejor manera. Lo traje acá para testearlo, pero quiero que ustedes en algún momento, en algún tiempito, se acerquen hasta su casa de pesca amiga y comprueben las bondades de este equipo. La caña es una caña Mustang, ustedes sabrán, Mustang seguramente lo reconocerán porque es una empresa que tiene más de un siglo de trayectoria en el mundo de la pesca deportiva con anzuelos. Y de hace un tiempo esta parte empezó a fabricar accesorios, hilos de pesca y cañas. Yo elegí esta caña, el modelo Vantage, es una caña de 6.8 pies, 10-20 libras. Es una caña que tiene un comportamiento realmente espectacular para diferentes técnicas. Ustedes lo pueden hacer, pueden utilizarla para bycasting, pueden utilizarla para pescar con carnada, se comporta excelentemente bien. Y el reel es un reel de alta gama de la línea de Marine Sport, otra marca altamente reconocida. Se trata del Black Eagle. Es un reel de muy buena capacidad. Yo pude cargar 200 metros de multifilamento 0.28. Es una capacidad realmente interesantísima. Si usted el reel lo necesita para hacer trolling, por ejemplo, en el norte del litoral, bueno, tranquilamente le puede colocar 270, 280 metros del 0.20, del 0.21 de multifilamento para poder practicar la técnica del trolling. Tiene una manivela sobredimensionada, una manivela de 100 milímetros, muy cómoda, de fácil agarre, tiene una recuperación de 8.3:1, es un reel realmente muy, pero muy rápido, algo que necesitamos cuando nosotros tenemos que trabajar señuelos de superficie o tenemos que sacar un señuelo de los palos, entonces es fundamental que el reel sea rápido. Tiene 8 rulemanes, pesa 190 gramos, no pesa absolutamente nada. Doble freno de carrete, tiene el freno convencional, un magnético, con 10 puntos para que el pescador pueda elegir el momento en que lo pueda liberar o apretar. Esto es realmente espectacular. Y por supuesto también toda la calidad de Marine Sport puesta a disposición de los pescadores deportivos. Se trata de un conjunto que usted, como le decía al principio cuando abríamos esta nota, tiene que pasar por su casa de pesca amiga a mirarlo. Es realmente muy, pero muy recomendable. Así que ya sabe, Black Eagle de Marine Sport, la caña Vantage de Mustang, realmente un conjunto impresionante para la pesca que usted desee. Amigos del Pato Televisión, estamos en el recreo obligado, esto que tiene la pesca deportiva de poder llegar a horas del mediodía a una sombra tan espectacular como esta y disfrutar de un asado, de un pescado frito. Bueno, Juancito, es un poco lo que vos le brindás a la gente que te visita. Sí, Hugo, como vos decís, esto es parte del servicio. La parada al mediodía es fundamental para recargar energías, para hacer un balance de lo que fue el arranque de la pesca a la mañana. Estamos arrancando 7:30, 8 de la mañana. Todavía está medio frío para arrancar a esa hora, pero bueno, el pescador deportivo viene con toda la vitalidad y quiere... Arrancar temprano. Entonces es necesario parar al mediodía para tomar un descanso. Y hay que decir una cosa, nosotros estamos empezando el mes de agosto, pero cuando llegue noviembre y diciembre la temperatura se eleva y hay que buscar una sombra en horas del mediodía para poder hacer descansar el cuerpo. Usted no tiene que perderse la oportunidad de pescar acá porque los muchachos, en este caso Juan,
es un amplio conocedor de la zona, le gusta mucho la pesca con artificiales, básicamente vos sí. te has inspirado en sí, la pesca con artificiales, sea sí, by casting, spinning, fly, sí, sí. así que cuando las condiciones del río lo permiten, es solo señuelo. Es solo señuelo, sí, por gusto propio y por eso mismo la gente por ahí busca eso, ese servicio también. Claro, seguramente. Cabe destacar que yo estoy en representación, si se quiere, de todos los muchachos de Santa Elena, que los guía, bueno, haciendo todo lo posible para dejar bien la ciudad. Perfecto, pero acá abajo este es el teléfono que tiene Juan, así que si a usted le gusta pescar con artificiales, bueno, la idea es llamarlo a él, concertar un viaje y disfrutar de este tramo del río Paraná que, como decimos siempre, siempre, siempre paga. Serán dorados más grandes, más chicos, después los pescadores acá en el campamento lo agrandarán, lo achicarán. Se agrandan un poco, pero en definitiva de eso se trata. Le tengo que agradecer también a Karina Spahn que nos invitó muy cordialmente, la directora de turismo. Y bueno, estuvimos visitando la ciudad, está espectacular, está hermoso, Santa Elena. Hermoso, sí. Dentro de poco tiempo se viene la fiesta del armado, después el carnaval. Esto lo vamos a estar hablando con ella seguramente allí en la dirección de turismo. Seguro. Pero usted no puede dejar de perderse la pesca deportiva acá en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, acompañado por estos muchachos, disfrutar de la naturaleza, de estos paisajes y una pesca de dorados, realmente el inicio. Lindo. Gracias, Juan. Gracias. Un millón de gracias. Gracias, Jorge. Ahí está, ¿eh? Seguimos disfrutando de este asado. Dentro de un ratito lo vamos a invitar a sentarse a nuestra mesa a comer este asadito realmente fantástico. Nos despedimos de Santa Elena hasta dentro de muy poco tiempo, cuando regresaremos en busca de nuevas emociones. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión. Pura naturaleza, pura emoción.